Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo poner metros cuadrados en Excel. Por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Excel es una aplicación muy famosa con muchas funciones que la hace una aplicación muy completa. Una de estas funciones es poder poner metros cuadrados en una celda. Esto es útil para cuando estés trabajando pues con datos que lo ameritan y pues así vas a poder la próxima vez poner estos iconos especiales. Quédate con nosotros para más. Una vez aquí en tu computadora, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos aquí en la barra de tareas y le damos clic al icono de Windows. Aquí vamos a buscar Excel y le das clic a la aplicación y esperas a que abra. Ahora, ¿cómo ponemos el símbolo de cuadrado en Excel? Muy sencillo, vamos a abrir un libro en blanco. Y una vez aquí, en la nueva hoja de Excel, vamos a añadir el símbolo del cuadrado. Vamos a poner 2 al cuadrado. Entonces vamos a hacer esto. Ponemos un 2 y luego vamos a dejar presionado la tecla Alt mientras escribimos 253. Como puedes ver, me aparece el 2 al cuadrado. Ahora, también hay otra forma de poner esto si es que no tienes un teclado. Lo que vamos a hacer es irnos al icono de Windows y aquí vamos a escribir mapa de caracteres. Le damos clic y como puedes ver aparecen varios símbolos que podemos utilizar. El que nos interesa está aquí. Si le damos a 2, como puedes ver le damos doble clic y aquí nos aparece el signo. Le damos en copiar. Y pues una vez que lo tenemos en copiar, le damos pegar y como puedes ver, ya nos aparece en nuestra celda de Excel. Cabe destacar que pues hay varias formas de ponerlo. Como yo dije al principio, puede ser Alt 253, pero si puedes ver en cualquier símbolo, pues si seleccionamos otra vez el cuadrado, nos va a decir en la parte inferior derecha que también se puede utilizar Alt 0178. Si nosotros nos vamos a una celda y también dejamos presionado el Alt y ponemos 0178, podemos ver que el símbolo también se activa. Entonces, esta ventana es importante porque pues te ayuda a tanto copiar el símbolo como ver el código para insertarlo en donde sea. Y de esta manera es como pones al cuadrado en Excel. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.